sirvo a nadie. Cassandra, esto es Atenas. Si quieres algo, hay que interpretar un papel. ¿Y qué quieres? Bueno, amigos, hemos activado la misión de... Bueno, tenemos que ir a Ática. ¡Listos para zarpar! Eso es lo primero que tenemos que hacer. Bienvenidos al canal y muchas gracias por estar aquí. Estamos otra vez aquí con Assassin's Creed Odyssey. Vamos por el capítulo 4, que se llama Bienvenido a Atenas. Y aquí, pues, vamos a las que pasan por aquí. De momento, vamos a... Hay que llegar a un punto. Ese es el, yo creo, el objetivo. ¡Basta de cantar y arrebat! ¡Sacad, Remos! ¡A toda bala! Yo lo digo siempre, ¿eh? El efecto de la mar está increíble en este juego, ¿eh? No han escatimado en gasto los creadores de Assassin's Creed Odyssey, porque aquí lo han conseguido, ¿eh? ¡Remos preparados! Las cargas, esto es lo que no vea, claro. Tiene tantísimas cosas, tantísimos recursos que pillar que... Bueno, aquí estamos. Cuando estés lista, reúnete conmigo en el Nix. El Nix. ¿Y qué coño es el Nix? Ni idea, vamos a ver. El Prix, no el Nix. El Vamos. Pez. Vamos a coger a nuestro amigo. A ver si ahora me lleva, porque otra vez hace lo que le da la gana a este. Cuando ve un camino que no le gusta, tira por otro lado y me lleva por otro sitio, ¿no? La que forma. No te pongas en medio porque te va a llevar la piña, ¿eh? Vamos a ver, vamos a coger las misiones. Todas las que hay aquí. Algunas quizás se hacen solas, sin darnos cuenta alguna. Las que menos, ¿no? Las que menos, desde luego. Pero otras, pues nos va a venir bien porque aquí hay que subir. Vamos, en marcha. Vamos, poco, venga. Ahora tira para otro lado el tío, ¿eh? Fíjate lo que me acaba de hacer, ¿eh? Este caballo está gilipollas. Coño, pero si tenemos que ir para allá. Vamos. Yo lo que voy a hacer es no hacerle caso y tirar. Estarán vigilando. Debo tener cuidado. Ya vendré a matarlos en otro momento.
iba a ver que coge otro camino, porque esto... Fogo no... no me va a acercar más. Estamos ya cerca, de Atenas. Jardín de la sinagoga, ¿no? Pues parece que pone, ¿no? Otro jardín. Este no pone eso. Disculpad, es que no vaya, veo menos. Menos que un gato de yeso. ¿Qué es lo que me depara esta ciudad? Pues muchas cosas, Cassandra. Muchísimas cosas. ¡En marcha! Vamos. Ela. Vamos. Vamos. Si es que te estás en medio como el jueves. Esto que se me ha quedado por toda la pantalla, ¿no? Parada, me ha dado un susto. Voy andando, vamos a ver. Ya no está lejos. El escenario es espectacular, ¿eh? Joder. Santuario de la Acrópolis. Yo todas las misiones secundarias que aquí hay, que son muchísimas, no las puedo subir, ¿eh? Pero si alguien tiene alguna duda con algún tipo de misión, que me lo diga y yo le busco la solución. Pero desde luego yo no puedo subir todas, y estos son montañas de misiones. Hago algunas, porque claro que hago algunas misiones secundarias, además hay algunas más adelante que, aunque no sean propiamente de la historia principal, son misiones principales también de... bueno, ya veréis, no quiero hacer spoiler, pero que van a venir unas misiones muy importantes que no están dentro exactamente de lo que es la historia. ¡Esparta está casi a nuestras puertas! ¡Pero debemos permanecer unidos por la gloria de Atenas! Este es Pericles. Y el que está aquí al lado, este es Cleo. ¡No! ¡Que Esparta llame a la puerta! ¡No da derecho!
Platón es glorioso, Pericles, pero ¿a qué coste? ¿Cuántos trirremes habríamos construido? ¡No debemos dividirnos ahora! ¡Ya lo estamos! ¡Y Esparta está ganando! ¡Actúa, Pericles, o lo haré yo! ¡Oh, qué bien has venido! Es peor de lo que temía. Cleón subleva al pueblo. Vamos rápido. ¿A dónde? Con Pericles. Pericles, padre de la democracia. ¡No te acerques! No es una amenaza para el rey. Palabra. Ah, Heródoto. Está bien, deja que pase. Me alegro de volver a verte, Pericles. Y yo a ti. Solo quisiera que fuese en mejores circunstancias. ¿A quién me traes? A Casandra. Bienvenida, Casandra. ¿Qué primera impresión te ha causado Atenas? Creo que lo has hecho muy bien. Que lo has hecho muy bien. Cuando las cosas se ponen feas, olvidamos el bien hecho antes. Pericles, venimos a... Debemos escoger bien el momento y hablar con más discreción. Vale. Acudimos a ti con un asunto urgente. Igual que todos. Quizás comentase a Casandra que la invitarías a tu simposio. ¿Me pides que excluya a los atenienses e invite a gente de fuera? Ya los viste. No necesitan más razones para odiarme. Si trabaja para ti, puede que algunas miradas la vean como una sirviente. Yo no sirvo a nadie. Casandra, esto es Atenas. Si quieres algo, hay que interpretar un papel. ¿Y qué quieres exactamente? A ver, vamos a ver. Estoy buscando a alguien. Busco a una mujer muy importante para mí. Heródoto dijo que el simposio es el lugar perfecto para informarse. Y tiene razón. Puedo hacer que entres, pero no te prometo que averigües lo que pretendes. Dime qué debo hacer. Primero, ve a por mi colega Metíoco. Iba a venir a verme hoy. Y no es de los que faltan a una cita. Hecho. Hay que sacar a mi amigo Fidias de Atenas lo antes posible. ¿Algo más? Sí. Están realizando una votación de ostracismo donde podrías intervenir. Vaya, manipular los votos. Pues muy bien. Metíoco. ¿Lo llamaste tu colega? Político y aliado. Uno de mis amigos más leales. Vale, hemos tres objetivos ya. ¿Fidias? ¿El célebre escultor? ¿Qué ha hecho exactamente? Le han acusado de varios crímenes y está esperando el juicio. Lo encontrarás muy vigilado en su taller. ¿Ostracismo? El término exilio te resultará más familiar. En Atenas, si ha de irse una de dos personas, lo votamos. Se vota entre el sofista Anaxágoras y otro hombre, juzgados por irreverencia. Mi contacto junto al Ágora te dará más detalles. Pues me pondré en ello. Ya está. Lo haré. Confío en tu discreción. Bien. Ha ido bien. Pues ha ido bien, sí señor. No se trata exactamente de una invitación, pero solo la posibilidad ya es algo. Aunque seguro que pedirá la opinión de Aspasia. Eso será así bien. Bueno, Aspasia es la esposa de Pericles, ¿eh? Y ya la misión la dejo aquí. Vale, ahora empezamos con la siguiente, no sé cuál es. Estamos nivel 13 ya. Bueno, pues otra vez muchas gracias y ya sabéis, aquí estoy, os espero en el siguiente vídeo, ¿eh?
Hasta ahora.